básicamente un plan integral de rescate del comercio de Mendoza, porque se encuentra en una situación muy complicada, por no llamarle desesperante. Básicamente que también se dejen de esta política de oídos sordos que tienen todos los estamentos del gobierno, tanto municipal como provincial. Pareciera que ellos no encuentran la misma realidad que nosotros. Nosotros tenemos un incremento constante en nuestros costos operativos, falta de mercadería por restricción a las importaciones, aumento de la conflictividad laboral, permanentes aumentos de impuestos, municipales, derecho a comercio, derecho a publicidad, alícuotas de ingreso bruto, bienes personales, ganancias. Ya la situación tienen, ¿cuánto tienen que invertir por mes para poder mantener el comercio? No, es que ya hoy no se pueden mantener, los comercios se están achicando, es decir, ya se están produciendo situaciones de despido, situaciones de, digamos, de no reponer personal que queda cesante, es decir, ya la situación es crítica. Pero evidentemente nuestra realidad no la comparten los funcionarios. Que hacer reclamos ya efectivos y en vez de que atiendan los reclamos por la vía institucional, que también los hemos hecho. ¿Cuál es la respuesta que esperan? Pues básicamente que se sienten a diseñar una política activa de defensa del comercio en Mendoza. O que definan, si no quieren comercio en Mendoza, que nos lo digan claro, pero no nos pueden seguir asfixiando con esta política de transferencia de recursos permanentes de los comerciantes para financiar sectores que no producen ni generan ningún tipo de ganancia, ni de renta, ni de productividad.